De esto no hay mucho que discutir. Lucas está de regreso en Smash Brothers. Lucas es un personaje de Fire Emblem, de Earthbound, de Mother Tree, la secuela, y que salió en Brawl y era genial, porque Lucas era como el perfecto semiclón. Tenía movimientos a la vez similares a Ness, son todos igual, PK Fire y eso, pero el PK Freeze cambia, el PK Fire no tiene el mismo efecto, el para arriba a la vez tiene un efecto diferente al de Ness, y el para abajo a la vez lo implementan de diferente manera, poniéndolo por delante y para cómo le agrega un ataque eléctrico en caso de que lo sueltes justo cerca del oponente. Y después, todos los movimientos de la A son diferentes, a excepción de que se podría discutir que el bate y el palito que él usa para batear son similares, pero tienen diferente sonido, knockback, pero el personaje es totalmente diferente. Usar a Ness no es lo mismo que usar a Lucas, y por eso detestaba que lo habían quitado, porque era un personaje bien desarrollado en Brawl. Debió de regresar, y aquí está. Muchos están pidiendo otros y otros y otros clones, para tener clones ahí metido, pero no necesitamos más clones. Semiclones sí, yo se los tolero, y personajes nuevos. Y Lucas es un semiclón que debió de regresar, y qué bueno que está aquí. Es un personaje muy chulo. En realidad, de los dos, el que más me gustaba en Brawl era Lucas, porque me encanta su ataque multigolpe en el aire, y ahora con el efecto implementado de que todos los golpes matan en Smash 4, Lucas se ve que va a ser mucho mejor. Y nada, felicidades para aquellos que querían que Lucas regresara. Ya lo tienen, chicos. Felicidades. Y nada, no cierren las puertas nadie, que todo es posible ahora, aunque con un pequeño riesgo, y eso lo discutiremos en otro video. Bienvenidos, Lucas. Bienvenidos. Bienvenido, Lucas. Estás de vuelta. Muchos están contentos. Eres un personaje genial y estoy muy contento de que así sea. Más personajes en Smash significa más diversión. Así que nada, cuídense mucho. Happy gaming y happy smashing. Se ha puesto que nadie se lo esperaba venir, porque todo el mundo estaba con sus leaks y leaks y leaks. Que yo le dije a ustedes, no le hagan caso a los leaks, que son ridículos en su gran mayoría. Todo eso de Mewtwo reciente, Popo, Wolf, etc. O los gameplay de Mewtwo que eran obviamente mods. Señores, no, esperen el acto, el real. Miren Lucas, nadie está hablando de Lucas recientemente, solamente con su, eso fueron leaks bien viejos allá atrás, y aquí está. So, todo es posible, señores, todo es posible. ¿Quién usa los Mi Fire? ¿Qué es esto? Oh shit. Le están dando golpe a Ness. Y la musiquita. Ya, eso es obvio. No puede ser. Espérate. PK Fire. Lucas is back, mano. Lucas. Que viene de la nada. Mira. Ok. La gente. ¿Cuántos fucking leaks? Y ninguno mencionaba a Lucas en el día de esta semana, porque han habido leaks de Lucas, pero no hablando de Lucas esta semana. Y al contrario, fue Lucas que se nos está dando aquí. Y si Lucas volvió, señores, oh shit, Sakurai siempre habla mucha shit y después da, porque miren, devolvió a Lucas. Hay tantas esperanzas ahora para tantas personas. Esto, wow, Smash 4, ¿cuándo tú te vas a acabar? Nunca, si siguen agregando personajes. Mi juego favorito, Smash. Oh my God, Lucas está en Smash ahora también. Nos dieron los psíquicos,